Coco Barry y sus amigos. Hola, amiguitos. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí, sí! Hoy les voy a contar un cuento del tío Toño. El cuento de hoy es El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Había una vez un venadito que iba todos los días a la escuela. Le gustaba mucho ir a la escuela, pero había un pequeño problema. Un zorro lo molestaba todos los días. Le quitaba la comida que le mandaba su mamá, le pegaba, se burlaba de él, entre otras cosas. Un día el pequeño venadito se alejó de la escuela triste cuando conoció a un viejo lobo. Al principio el venadito tuvo mucho miedo, se lo fuera a comer. Pero el puma, ese viejo puma, le dijo: No tengas miedo. Te he estado mirando y veo que todos los días sales llorando de la escuela. ¿Qué pasa? El venadito le contó lo que le pasaba y entendió. El puma le dijo: Mientras no saques el coraje que tienes en tu corazón, eso te pasará toda tu vida. Tienes que pararte frente a él y enfrentarlo. No importa si ganas o pierdes. El caso es que él te tenga respeto. El venadito preguntó: ¿Cómo es eso? El puma le contestó: Cuando estés en una situación así, deja salir de tu interior esa llama que tienes y dile: ¡Ya no más! ¡Enfréntalo! Esa noche el venadito no pudo dormir. Oye, Coco, ¿qué va a pasar con el venadito? ¡Espérame, ardillita! ¡Que estoy contando el cuento! Al otro día, como era de costumbre, llegó el zorro y dijo: ¡Bobo venado! ¡Dame tu comida! El venadito recordó las palabras de ese viejo puma y desde dentro de su corazón dijo: ¡No! ¡Nunca más! Se paró frente al zorro y se quedó impresionado. Trató de acercarse al venadito, pero él con sus pequeños cuernos tomó una posición de defensa y eso bastó para que el zorro dijera: ¡Allá vámonos! ¡Este venadito está loco! Después de ese día, nunca más lo volvieron a molestar. La moraleja de esta historia: tú tienes en tu corazón un fuego. De vez en cuando hay que dejarlo salir para que nadie abuse de ti, porque tú eres muy importante.